Egunon, eskerrik asko tortxeagatik. Gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar las proposiciones que llevaremos al Pleno el próximo jueves. Este 28 de septiembre, Udalberri Bilbao en Común, coalición municipal formada por Podemos, Esquerra Anitza y Equo, presentará 4 proposiciones propias, además de una conjunta con Bildu y Guasen, con un claro objetivo: hacer de Bilbao una ciudad inclusiva, participativa e integradora. Para ello, en este Pleno queremos también remarcar la necesidad de hacer de Bilbao un lugar más atractivo para los turistas, sí, pero sobre todo para quienes vivimos aquí. Antes de que este pasado verano el tema turístico copara buena parte de los titulares de la prensa, ya desde nuestro espacio político veníamos trabajando en ofrecer alternativas al modelo actual del sector. Creemos necesario defender un modelo turístico sostenible, social y medioambientalmente, que crezca de forma equilibrada, evitando la problemática que ya se da en otras ciudades del Estado, donde el turismo masificado, depredador y descontrolado se ha convertido en un problema institucional y, sobre todo, un problema social. Por eso, consideramos que es momento de comenzar a diseñar en Bilbao una tasa para gravar a los y las turistas que nos visitan, como ya se viene haciendo en otras ciudades del Estado, pero también en otros países como Francia, Dinamarca o Austria. Para Udalberri es crucial que esta tasa sea un impuesto municipal, local, para que el consistorio lo dedique exclusivamente a incrementar y mejorar los servicios de los que disfrutamos tanto las personas que aquí vivimos como los visitantes. Por ello, proponemos cobrar una tasa turística que contribuya a financiar los gastos públicos que genera su paso por la ciudad y a mejorar el reparto de esa riqueza para que revierta de forma más plural en la ciudad. No queremos que la riqueza económica que sin duda aporta el turismo se reparta solo entre grandes cadenas hoteleras o comerciales, sino que beneficie al comercio local, a las autónomas y autónomos y a las pymes. Otra de las consecuencias de la mayor afluencia de turistas a Bilbao ha sido el surgimiento de los denominados free tours, o visitas guiadas realizadas por personas no profesionales sin precios estipulados y fuera de la legislación vigente. Creemos que se trata de una práctica que puede perjudicar a la oferta de visitas guiadas de Bilbao Turismo y, sobre todo, nos preocupa que pueda aumentar la precariedad laboral e incluso el desempleo en este sector. Para ello, instamos a la regularización de las competencias para la realización de estas visitas a las y los profesionales reconocidas oficialmente por la Administración, lo cual también traería consigo medidas para disminuir la precariedad laboral en dicho sector. Intentamos que nuestro trabajo sirva para mejorar la vida de las personas y creemos que iniciativas sencillas a nivel institucional pueden ser muy útiles en este sentido. Mientras miembros de otros partidos con representación en el Ayuntamiento acuden a aplaudir el bus transfobo de Hazte Oír, rotulado en Bilbao con el lema Podemos y su ley mordaza LGTBI, van a por tus hijos, nosotras llevamos al Pleno una proposición en la que pedimos que las personas transexuales y transgénero puedan elegir aseo y vestuario dentro de las instalaciones municipales de Bilbao. Entre estas instalaciones se encuentran las de Bilbao Kirolak, las de la Sociedad Municipal Azkuna Centro A y la de los centros municipales de distrito. Confiamos en que salga adelante con la unanimidad de todos los grupos, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las personas transexuales y transgénero, aumentando su visibilidad social, promoviendo el cambio de las actitudes sociales prejuiciosas ante estos colectivos y contribuyendo a naturalizar las diferentes opciones sexuales y de género. Dentro de este objetivo de hacer de Bilbao una ciudad mejor para todos y todas, están también incluidos los animales. En este sentido, defenderemos la creación de una mesa para el bienestar animal, donde poder debatir y consensuar las políticas locales relacionadas con el resto de seres vivos con los que compartimos Bilbao. Queremos que en dicha mesa participen representantes del Ayuntamiento, de los grupos municipales, del Colegio Oficial de Veterinarios y Veterinarias de Vizcaya, de todas las protectoras, así como de los diferentes colectivos animalistas que quieran colaborar en este espacio, como decía, de debate y consenso. Por último, damos cuenta de la proposición conjunta que defenderemos este mes junto con EH Bildu y Guasen Bilbao, a través de la cual queremos mejorar los cauces democráticos en nuestra ciudad. Los 3 grupos solicitaremos el inicio de un proceso participativo, plural y vinculante que dé voz a los vecinos y vecinas del barrio de Basurto
para que estos y estas puedan elegir el uso del edificio, del antiguo edificio de materias inflamables. Este edificio, recordamos, tiene una superficie de más de 5.500 metros cuadrados, de los cuales poco más de 700 se destinarán a la Comisaría de Policía Municipal. En el espacio restante, según ha indicado el Gobierno Municipal, se habilitaría un Ausofactory, así como equipamientos para el barrio que no han sido concretados. Por su parte, la Asociación Vecinal de Basurto ha trabajado un proyecto que nos ha presentado a todos los grupos municipales con representación en este Ayuntamiento de Bilbao, que consiste en habilitar el edificio como espacio para realizar actividades culturales y desarrollar programas que enriquezcan la oferta de ocio y tiempo libre de la que goza el barrio en estos momentos. Creemos que se debe dar voz a la ciudadanía para que sea esta quien elija el uso final que se le dé a este espacio público.